Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Alexandra. Ella viene desde Francia. Exacto. Exclusivamente para hacer un video con nosotros. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto, Toby. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bueno, Alexandra, entonces sí. Tengo un par de preguntas para ti. ¿Cómo te parece una persona que no te conoce aquí en Colombia y te llega, te cae, pues hablar, a comparación con un francés? ¿Quién es mejor? ¿Por qué? Es diferente porque, por ejemplo, en Colombia se hace más, pues a mí es así, que un chico viene y me habla, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo te llama? Ta, ta, ta. Pero en Francia casi no se hace. O sea, parece raro y las personas van a tener miedo si una persona hace eso. ¿Sí? ¿Y tú qué pistas le das a los hombres? O sea, ¿estás interesada en que se acerque, por lo menos? ¿Tú qué señales les puedes dar o nunca lo haces? Pues creo que no lo hago. Si lo hago, no lo pienso, así es natural. Pero no sé, hablar. Hablar cerca, o sea, okay. Tocar el hombro o algo así. Una chica francesa me tocó el hombro, güey. Entonces, ¿cuál es el beso francés? O sea, y si lo quieres practicar con mi hermano, ¿lo que los franceses hacen o lo que es como el mito? ¿Mito? ¿No es real? Sí, mito del beso francés. O sea, con la lengua y todo eso. Pero o sea, eso todo ¿solo con la lengua y ya? No, pues eso todo el mundo lo hace, ¿no? Y los franceses, todos los franceses no lo hacen tampoco. ¿Cómo conquistar a una mujer? Blanqueó los ojos. Hablé de eso con un amigo mío francés y tenemos métodos diferentes entre los franceses y los colombianos. Entonces, para mí, pues es mi punto de vista. Ser natural. O sea, si el man intenta de impresionarte o de coquetear. No, pues hola, nena, ¿cómo estás? ¿Sí? Es aquí, como aquí tengo mi carro, ¿quieres saber? Sí, o como hay algo de deporte, los extremos, o tengo mucho dinero. No, pues nada. No. Entonces, más ser natural, no tan cerca, o sea, sí, siempre en manes sobre ti, sí, como así. No, pues es algo que vos. Claro, o sea, como que. Pues puede ser cerca, pero no siempre tocándote, tal, tal, tal. No, eso sí. Pues me parece aburrido, sí. Claro, entonces lo principal es ser natural, ser uno mismo. Sí, y pues porque igual si mientes, pues la chica va a darse cuenta de después, sí. Dice, entonces en realidad es un video de Kiss Challenge. ¿Tú sabes qué es un Kiss Challenge? No. ¡Ole! Un video sorpresa disfrazado de Kiss Challenge. No sé qué pregunta. ¿Qué tipo, o sea, qué tipo, algo especial que te gustan los colombianos o en los latinoamericanos? De ser, bien, de ser, ¿cómo se dice? ¿Franco? O sea, de ser las cosas. ¿Directo? Sí, directo. O sea, que sea como claro y no sé, que si el man quiere algo, que lo diga de una vez, sí. Y yo te estoy diciendo que quiero un Kiss Challenge y tú me dices que sueño, o sea. Pues depende de lo que el man dice, sí. O depende del man, más bien. No. Si tú me gustaras, yo entonces diría, oye, tú me gustas, etcétera, porque quedaría a tus pies y me pegas, o sea. Pero hay chicos que no pasan. O sea, pero los chicos que te lo han hecho, ¿le hacía vivo ya? No. ¿Sí lo hacían? No. Pues sí, pues dicen que les gusta ya. Y me parece mejor de tener las ganas de decirlo que esconderlo, que intentar cuidar a la mujer sin realmente quererlo. Ok, sí, porque es más fácil esconderlo que decirlo, ¿no? Bueno, ¿tú qué le aconsejas a las personas? Las personas que más ven este canal son de México, Colombia, la México, cabrón. No, y entonces algunas personas preguntan, o sea, yo me meten los nervios, me estreso mucho cuando voy a hablar con esa chica que me encanta. ¿Tú qué les aconsejarías así, ya para cerrar? Realmente creo que sería como tierno de ir a ver a la chica y decirle como, pues me gustas, pero tengo miedo, ¿sí? Me parece más tierno que de estar todo estresado. Y supongo que si la mujer lo sabe, va a ser mucho menos exigente que con un man así cualquier, ¿sí? O sea, hagamos el ejemplo, o sea, hola, qué pena, te vi, pero es que me da mucha pena hablarte. Intentaré. ¿Tú qué me responderías? O sea, yo quedo con que
pues mucho gusto, realmente pues me parece súper tierno hacer eso y pues si quieres hablar, pues podemos hablar ya. Bueno, ya, eso es todo. Si quieren saber un poco más de esto, preguntas abajo. Miren, Cedro. ¡Oh, fuck! Chao. Chao. Gabriel, mire. Somos un niño. Oiga, devuélvase a la casa. No.